El otro papelito. Pase. Señorita, disculpe que la moleste, pero le llegó el papelito. Ay, pero ya era tarde, yo pensé que ya iba a acabar esto. Sí, tal vez también se lo trajeron temprano y yo ahorita que pasé por ahí lo vi. Ay, mira, tenés que estar un poco más pendiente, como a estas horas estás pendiente porque esto ya se volvió rutina y entonces pues tenés que traérmelo apenas me lo vengan a dejar. Le prometo que voy a estar más pendiente. Bueno, gracias. Si no se le ofrece nada más. No, te puedes retirar. Hola, preciosa. Pasaba a dejarle este recado, como todos los días, para desearle un hermoso día y que cada día me enamoro más de usted. Si me quiere conocer, la cito mañana al parquecito a las 2 de la tarde. Con amor, su admirador. Hasta preciosa te dicen, mira. Sí. ¿Y vas a ir? Ay, pues sí, mira, ya van varios días de esto. O sea, yo ya me acostumbré a que cada mañana me levanto, me baño, me visto. Y sé que ya en un momentito voy a recibir el papelito. Porque es todos los días. Y obviamente ya tengo curiosidad de saber quién es. Si tenés suerte para eso. De que tenés admiradores, pues. Tenés una gran suerte. Imagínate quién ha de ser el que te deja así estas notas tan bonitas. Ha de ser alguien que de verdad está súper enamorado de vos. Y bueno, debe de ser alguien muy guapo, ¿no crees? Y me tiene imagino, una bonita letra. Me imagino también que ha de ser alguien, pues, de mi clase, de nuestra clase. Alguien, no sé, que tenga mucho por ofrecerme. Pero ya lo vas a conocer. Ay. Y me tenés que contar toditito los detalles, cómo te trata, cómo es, porque eso es lo que más. Claro, y no te preocupes, que obviamente vamos a llegar muy lejos y pues a donde vayamos a pasear y algo así, nosotros siempre te vamos a llevar ahí con nosotros. Gracias, tal vez conozco a algún amigo de él. Ay, sí, ojalá, obviamente de tener más amistades. ¿Te traje un refresco? Ah, a buena hora me lo trajiste. Sí, lo bueno que estás trabajando en la sombra. ¿Mm? Por lo menos, porque si me hubiera tocado en el sol, desmayado estuviera allá. Sí, me imagino más que estaría. Bueno. No me lo hubieras traído hasta aquí, mejor yo hubiera ido allá a la casona que ella. ¿Y por qué querés ir ahí? Lo que pasa es que quería aprovechar para ver a la señorita Claudia. ¿Para ver a la señorita? Sí, no sabía que la andaba enamorando. ¿Que la andas enamorando? Es que yo me enamoré de ella y no sé ni cómo pasó, pero... Ay, pero ¿y cómo es que la andas enamorando? Es que no entiendo. Pues mira, yo lo que estoy haciendo, pues aquí entre nos, no le vayas a decir nada a ella. Lo que hago es que le dejo cartas debajo de la puerta. Y la cité para mañana en el parquecito. Vos sos el de los papelitos. El que dejas todos los días un papelito debajo de la puerta. Sí. Pero ¿y por qué estás haciendo eso? Ah, pues porque ella me gusta y me enamoré de ella y ya quiero que sea mañana para... No, para pero es que... Sin saber qué piensa de mí. Pero no te has puesto a pensar en lo que ella de verdad piensa de vos. Oh, ni sabe, ¿verdad? No, por eso no le vayas a decir que soy yo. Yo quiero que sea como una sorpresa, que ella se sorprenda y... Ay, no sé qué va a sentir. Mira, date cuenta, por favor. ¿Pero de qué crees que me dé cuenta? ¿Cómo crees que ella va a reaccionar cuando sepa que vos sos? Porque para mí, que ella piensa que es otra persona. Vos y yo no somos del mismo nivel de ella. ¿Qué va a decir mi mamá cuando se dé cuenta? Bueno, yo sé muy bien eso y créeme que desde el principio me he dado cuenta, pero si nunca lo intento, nunca voy a saber qué es lo que puede pasar. Pero por favor, manténme el secreto. Mañana vamos a ver qué reacción toma. Yo la verdad creo que le voy a
por lo menos gustar o la voy a traer. Yo solo espero que no te vaya a lastimar. No te preocupes por eso. Y gracias por el refresco, ¿viste? Voy a seguir moviendo esto. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo la verdad creí que no iba a venir, señorita, a la cita que me propuse. ¿Cómo que la cita que me propusiste? ¿Sabes qué? Mira, por favor, retírate porque estoy esperando a alguien importante y no quiero que te vaya a encontrar aquí conmigo. No, usted habla de las cartas. ¿Cómo sabes? Habla de eso. ¿Cómo sabes eso? Bueno, yo era quien hacía las cartas. Por favor, ¿cómo se te ocurre que ibas a atreverte a mandarme cartas a mí? No, yo la verdad es que desde que vine aquí a esta hacienda y la vi, me enamoré de usted y siempre quise que hubiera algo entre nosotros. Créanme que hasta he soñado con esos momentos y por eso fue que quise enamorarla con cartas y la cité acá para ver usted qué pensaba. Si te das cuenta que me has hecho perder el tiempo. Tengo ratos aquí esperando a alguien importante según yo y resulta que venís vos. ¿Y cómo te atreviste a estarme enviando cartas todos los días a mi casa, a mí? Bueno, yo como le dije, tenía esa ilusión, pero disculpe que la haya molestado tanto. No, sí que estaba bien equivocado, la verdad. No, perdóneme, la verdad es que no voy a pasar. Incluso traté de venir más presentable que en el trabajo y vestirme mejor. Pero no lo lograste, no lo hiciste, la verdad. Bueno, le pido una disculpa. Yo la verdad creí que usted iba a tener una actitud diferente, pero creo que le importa más el estatus social de una persona que lo que le pueden dar.